We will start with Rodrigo Serrano. Rodrigo, adelante. Hola, Cristian. Felicidades por tus 6 goles ya lo que va de la temporada. Y quiero preguntar si hay una diferencia en jugar con Chicharito, porque jugaste los primeros partidos con él, a tener a alguien como Zubac. No sé si te sientes un poco más libre y ahora que no está Chicharo, pues tu rendimiento ha subido en estos 4 partidos. No, bueno, como dije antes, Javi tuvo la mala suerte que se lesionó y no le toca estar, pero bueno, lo tenemos a Zubac también que él aporta mucho para el equipo también y quiere estar bien. Si bien él le había tocado en el banco, ahora le toca estar de titular y lo está haciendo de la mejor manera porque Chicha se lesionó y tuvo la mala suerte. Like I said before, you know, Javier was unlucky and he got hurt and can't play, but we have Zubac playing now, who also is trying his best and doing a lot and as much as he can for the team, and he's doing the best he can. The question was, congrats on the 6 goals, and what's the difference between playing with Chicharito and now with Ethan Zubac? The next question is for Enrique Gutierrez. Enrique, go ahead. Buenas noches, Cristian. Felicidades por el triunfo. Muchísimas gracias. Cristian, me gustaría que me platicaras qué pasó al medio tiempo, cómo hicieron ustedes para cambiar el chip después de que en la primera mitad del AFC tuvo varias aproximaciones claras de gol y daba la impresión de que pudieron ellos irse adelante en el marcador 2 o 3 goles arriba sobre ustedes, pero en la segunda mitad fue completamente diferente y el dominio les perteneció a ustedes. ¿Qué pasó? ¿Cómo ajustaron? ¿Qué fue lo que les dijo Guillermo en el medio tiempo? No, sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos que iba a ser un partido apretado. Si bien en el primer tiempo se vio que estuvimos apretados, ellos nos presionaban bien, nosotros también presionábamos bien y como vos decís, ellos tuvieron situaciones, no las supieron aprovechar y después salimos el segundo tiempo con mucha más confianza. Sabíamos que este partido lo teníamos que ganar y sea como sea, así que nada, después vino el gol mío, donde se abrió también el partido, después vino la expulsión, que también nos jugó a favor, y bueno, y después, cuando a medida que iban pasando los minutos, íbamos sintiendo mejor y con más confianza, y fuimos a buscar los otros goles. Gracias. No, bueno. The question was, what happened at halftime? What did the coach said? What did the team have to do to change the team's mentality and come out to look for that win in the second half? His answer, you know, we knew it was going to be a difficult game. You could tell in the first half, both teams were pressuring. They had chances and they couldn't convert them. And then we came out second half with more confidence. We knew we needed a win. And then, you know, my goal happened and they had the red card. And as minutes passed, we felt better and we were able to get the 3 points. We have the next question from Salvador Perez. Salvador, go ahead. Gracias, Vicky. Cristian, ¿cómo estás? Te saludo, Salvador Pérez desde México. Oye, Cristian, preguntarte, ¿qué ha cambiado de este LA Galaxy? ¿Qué ha cambiado de lo que fue el inicio de la temporada, de lo que fue el torneo MLS Back? Y por la versión que estamos viendo al día de hoy, que es un Galaxy que prácticamente no ha perdido, que no ha admitido goles del AFC en este clásico del tráfico, y que ahora viene el partido contra San José, pero ¿qué ha cambiado de este Galaxy, Cristian? No, la actitud. Sabíamos que teníamos que ganar cada partido que juguemos. Sabíamos que teníamos que dejar bien parado a este club. Sabíamos que teníamos que ir para adelante. Y bueno, y por suerte lo estamos haciendo. Estamos haciendo de la mejor manera. Tratando, como lo dije en la nota anterior, de ir paso a paso. Ir consiguiendo victoria, que eso es lo que nos hacía falta. Y por suerte la estamos teniendo y estamos yendo para adelante como nosotros queríamos. Question was, what has changed from what the team was at the beginning of the season of the year in Orlando, and now it's a Galaxy that hasn't lost or given up goals against LAFC. Christian says it's the attitude. You know, we knew we had to win every game we played. We have to move forward, and luckily we are doing it. We're going step by step. We're getting the wins and moving forward, and hopefully we can continue on this path. The next question for Katia Castorena. Gracias, Vicky. Cristian, primero, si nos platicas del gol, el
cómo lo viviste, ves que el arquero se adelante, lo que pensaste en ese momento, y segunda, un poco sobre esa misma línea en cuanto a lo que ha cambiado en el equipo, que ahora se han visto esas cuatro victorias, ¿crees que también estos dos clásicos donde ustedes se han llevado los triunfos de esa manera contundente, dejándolos en cero, borra también lo que ocurrió con esa goleada en la burbuja? Sí, bueno, en lo personal, con el tema del gol, la verdad que la única opción que me quedaba era tirársela por arriba, porque la verdad que gracias a Dios salió el arquero, porque si no salía no tenía ángulo. La verdad que me quedó justo, y no me quedó otra que tirarla por arriba, porque no tenía otra opción. Con respecto al equipo y de lo que está pasando, de la victoria, la verdad que obtuvimos dos victorias de visitantes en la cancha de ellos, y ahora nos tocó en otra cancha. La verdad que estamos muy contentos y muy, muy agradecidos por el grupo que dejó todo. La verdad que dejaron todos los chicos y pudieron obtener la segunda victoria contra ellos. The questions were, first one on his goal and what went through his head, and the second question on whether this victory and the one at their house now erases what happened in Orlando. Or the game against them in Orlando. Popon's answer, you know, on my goal, I think that's the only option I had. And thankfully, the keeper came out. It was my only option to chip it. If he hadn't been so far out, I don't think I would have had the opportunity to score that. And in regards to the team, I think we've had two wins against them, one at their stadium, one here, and we're happy as a team. Everyone left everything on the field, and I think that's what's important. We have the next question for Archibald, go ahead. Hola, Cristian, buenas noches. Ya se ve en las redes sociales que los hinchas de Galaxy están diciendo que usted es el MVP de la temporada, ¿no? El jugador más valioso de la temporada de la MLS. Eso es un premio, es un logro que busca en lo personal. Sí, obvio que sí. Yo creo que cada jugador busca eso, ¿no? Estar bien, estar convirtiendo cada partido, estar haciendo un buen papel cada vez que nos toque jugar los juegos. Y bueno, y por suerte a mí se me está dando. La verdad que todavía falta mucho y esperemos la final de la temporada si me eligen o no me eligen. The question was, you know, we're seeing on social media that fans are saying you could be the MVP for the season. Is this a reward you want on the personal level? Pavone's answer, you know, I think so. I think every player wants that. Every player works for that. You want to play well, you want to score, and you want to do what's best for your team. You know, we still have a long season ahead, but hopefully we'll be able to get to that goal. We have one final question from Giovanni Garcia. Giovanni, go ahead. Hola, Pavón. Felicidades en la victoria. Quiero saber si esta es la mejor forma que tú has jugado en tu carrera. Y segunda pregunta, ¿cuáles metas profesionales tienes tú con el Galaxy? No, sí, bien. Si bien me siento muy bien cada partido que me toca jugar y me estoy sintiendo con mucha confianza, como lo he estado en Talleres, en Boca, en Colón, como lo he estado en Argentina, lo mismo lo estoy haciendo acá. Yo creo que cada día me voy sintiendo mejor y agarrando cada vez más ritmo, más confianza. Y la verdad que la meta mía con el Galaxy es tratar de ganar lo que nos propongamos, tratar de ganar lo máximo de este torneo. The question was, is this the best form you have had in your career? And what are your goals with the Galaxy? Pavone's answer, you know, I feel great. I've been feeling better every game. And I have the chance to play. And just like I've had the chance to play at other teams like Talleres, Boca, Colón, I felt great every game. And, you know, with my goals, that's a plus. And now with my goals with the Galaxy, you know, it's just to try to win everything and try to win the season as well. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo y por acompañarnos, y felicidades por la victoria. Dale, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buena noche.